se está por realizar en estos días, durante 3 días a partir de mañana, en la Universidad de General Sarmiento, Universidad Nacional de General Sarmiento, se va a llevar a cabo la segunda jornada político-académica Intemperie, Aislamiento y Reinvención de la Universidad. Es un encuentro político que está convocado desde la academia. Y bueno, uno de los docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento es un amigo con el que siempre tenemos el gran gusto de conversar. Se trata de Rocco Carbone, a quien podríamos sumar a esto que estábamos conversando también. Eduardo, Rocco, aquí estamos. Eduardo Viori y Hugo Bustan, saludos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto escucharlos. Igualmente. Rocco, bueno, están organizando en la universidad esta jornada, Intemperie, ¿qué nombre, no? Como sí. Nombre de jornada, Aislamiento y Reinvención de la Universidad. Sí, ese es un nombre que usamos cuando hicimos esta primera jornada hace 2 años, en la propia universidad, en el 18, porque la hicimos en ese momento, le pusimos el nombre Intemperie, que ahora recuperamos, porque estábamos nosotras, en la propia universidad y el país, padeciendo, atravesando los años macristas, que fueron años de intemperie, años de despojo popular, años de ataque a la vida del campo popular, de la clase trabajadora, y entonces nos parecía que esa palabrita, intemperie, era una palabrita sintomática, grandemente representativa de lo que estaba pasando en el país y en la propia institución. Y ahora, 2 años después, ya no tenemos, por suerte, el gobierno de la Alianza Cambiemos, no dirige, no conduce este país Mauricio Macri, pero hay un macrismo latente y explícito sin Macri. Vivimos la universidad y el propio país, y en este caso el mundo entero, en un estado de intemperie que ha puesto en crisis el sentido de la vida. Y esa intemperie pandémica que ha puesto en crisis el sentido de la vida ha puesto también en crisis el sentido de la universidad, por lo menos tal como la conocíamos hasta el minuto anterior al momento de la explosión de la pandemia. Por eso intemperie. Claro. Rocco, te saluda Eduardo Vior. Un gran placer hablar personalmente con vos. Te quería preguntar, hablabas de los resabios de macrismo en la sociedad argentina. Yo conozco tus distintos artículos, he visto, digamos, toda el trabajo que has hecho sobre las vinculaciones criminales de la familia Macri, el tipo de narcocapitalismo de la familia Macri, más allá de Mauricio Macri propiamente, sigue presente, sí. Sigue teniendo poder ese esquema. No he escuchado lo último, ¿puedes repetirlo, por favor? Si más allá de la situación personal de Mauricio Macri, el esquema de negocios corruptos vinculados a la criminalidad internacional que dio el poder a la familia Macri, ¿sigue estando vigente? Sí, yo creo que sí, que sigue teniendo totalmente vigencia. El gobierno de la Alianza Cambiemos tenía una teoría del Estado. La teoría del Estado cambiemita, y en esa teoría del Estado pudimos identificar distintas lógicas mafiosas, y algunas de esas lógicas siguen vigentes en la política argentina, porque, como le decía, el Estado argentino no está conducido por un gobierno cambiemita, pero Cambiemos ha perdido las elecciones, las últimas elecciones de 2019, con un caudal de representación y un caudal de votos y de votantes considerable. O sea, perdieron las elecciones con un 40% de representación. Eso quiere decir que esas lógicas siguen vigentes en la vida política y en la vida social, y además siguen tan vigentes, no solo porque por las investigaciones
que he llevado a cabo yo, que lo demuestran, sí o no, por las propias investigaciones jurídicas, por las propias investigaciones a nivel de la justicia que está conduciendo el juez de Dolores, Ramos Padilla, que está investigando una terminación nerviosa mafiosa vinculada con el gobierno de la Alianza Cambiemos, que es de lo que solemos llamar popularmente como el D'Alessio Gate, ¿no? En una última resolución que publicó Ramos Padilla, era un mes, una larga resolución de una mil páginas, ahí Ramos Padilla agarra una disciplina que es el derecho penal, y lo empuja a decir lo que el derecho penal no puede decir. O sea, Ramos Padilla en esa resolución a propósito del D'Alessio Gate habla de una organización pseudo-mafioso. ¿Por qué digo que Ramos Padilla obliga al derecho a decir lo que no puede decir? Porque el derecho penal argentino no cuenta con la categoría conceptual de mafia, entonces, como no cuenta con esa categoría, no se puede usar. Pero así todo lo empuja a articular una forma lingüística creativa y una forma lingüística inspiradora, ¿no? Que representa el D'Alessio Gate y esa organización criminal que estuvo durante 3 o 4 años al servicio del macrismo, con vínculos con la AFI, con vínculos con la mesa judicial del macrismo, con vínculos con funcionarios de primera línea del macrismo, Burrich, Carrió, Oliveto, etcétera. Pensaba Rocco en que hoy mismo apareció una información que da cuenta que Ramos Padilla, Alejo, rechazó el planteo de Silvia Magdalani para que la causa pase a Comodoro Py. Con tanta ambición porque pase a Comodoro Py, obviamente es porque tienen una gran estructura aún ahí armada, instalada. Exactamente. Hay un jurista importante en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino en América Latina y en el mundo, que es Raúl Zaffaroni. Él tiene una frase interesantísima, que es: el derecho es lucha. O sea, el derecho se puede entender de muchas maneras, por cierto. Se puede entender incluso como una codificación de la jurídica de las clases dominantes en función de ciertos capitales materiales y simbólicos. Pero se puede entenderlo como lucha. La frase de Zaffaroni es eso, el derecho como lucha. Y me parece que en este sentido el derecho, la aplicación del derecho y la aplicación de la justicia en la Argentina está en estado de disputa. Efectivamente, es estado de disputa donde lo podemos verificar. Entre las consideraciones de Ramos Padilla y las tentativas permanentes, las tentativas sostenidas de agarrar las causas que están activas en Dolores y trasladarlas por cuestiones de índole burocrática a Comodoro Py, donde efectivamente está en marcha, está en estado de actividad, una estructura del derecho, una estructura de la injusticia proclive al poder cambiemita o el poder de las derechas en la Argentina. Rocco, en distintas publicaciones tuyas reconstruiste los lazos entre la criminalidad de este entramado en Argentina y sus vínculos calabreses en la 'Ndrangheta. Yo por mi lado lo hice por otro costado, lo hice, digamos, revinculando, restableciendo los vínculos con la criminalidad en la región, es decir, con la criminalidad en Brasil, en Paraguay, etcétera. Lo debes conocer como italiano. A fin de 2017 hubo una comisión investigadora de la Cámara de Diputados del Parlamento italiano que estudió los lazos existentes entre las organizaciones criminales del sur y las organizaciones de la masonería organizada, estableciendo los vínculos que llegaban hasta la propia corona del Reino Unido. No habría que, ya que dijiste que Ramos Padilla está haciéndole decir al derecho penal argentino lo que el derecho penal argentino no está en condiciones de decir,
¿No habría que tratar de conseguir una comisión investigadora en el Parlamento argentino para que dé un juicio político sobre este tema? Sí, en la Argentina habría que hacer muchas cosas por lo que concierne al tema mafias. Porque las mafias son fenómenos no solo italianos, no ni siquiera el sur de Italia, ni siquiera de toda Italia, sino son de fenómenos globales, fenómenos empalmados estrechamente, empalmados profundamente, de manera oscura y lúgubre con lo que llamamos el sistema capitalista. Y la 'ndrangheta, que es la mafia calabresa, es en este momento una mafia que hace pie, que está anclada en los 5 continentes que forman el mundo. O sea, estamos hablando de estructura de poder material, simbólico, político y social de gran envergadura. Y en la Argentina habría que activar muchas herramientas. Habría que activar una herramienta judicial, que eso implicaría una reforma, porque el Código Penal, para que incluya una categoría que no figura en su interioridad, la categoría mafia, se debería pasar por una reforma. Pero al mismo tiempo habría que activar movimentismos sociales que hagan propia las banderas de la antimafia, con vistas a crear una conciencia colectiva de esos fenómenos sociales y políticos activos en la vida nacional. Otra cosa que habría que hacer es activar dentro del Parlamento una comisión investigativa antimafia para que siga sistemáticamente las formas, para que pueda historizar el fenómeno mafia y los vínculos con el poder político y con las distintas manifestaciones de los poderes sociales en la Argentina, y además investigar sobre el presente. Habría que hacer muchas cosas, y sobre todo también necesitaríamos elaborar una lengua que permita nombrar y reconocer esos fenómenos dentro del entramado vital o dentro del entramado de los poderes sociales y políticos nacionales. O sea, queda mucho por hacer. Y también es muy importante articular una conciencia colectiva a través de los medios de comunicación, porque hoy en día los medios de comunicación en la Argentina y en el mundo tienen una gran pregnancia, un gran poder de construir sentido común. La mayoría de las veces esos medios construyen un sentido común contrario a la vida de las grandes mayorías populares, a la vida la clase trabajadora del campo popular, y es muy importante también que se logre constituir un sistema comunicológico capaz de constituir un nuevo sentido común acerca de este fenómeno mafioso vinculado con la Alianza Cambiemos, Conjunto por el Cambio, con las derechas argentinas, pero también de que está presente en la propia vida nacional. Claro. ¿Y cómo estás analizando este casi año de gobierno, teniendo en cuenta que esta alianza está compuesta por sectores bastante diversos? Sí, el Frente de Todos ha cumplido un objetivo muy grande, y eso me parece que hay que reconocérselo al gobierno del Frente de Todos. El objetivo primigenio de ese frente electoral ha sido interrumpir el ciclo macrista, un ciclo que se postuló por un periodo mucho superior a 4 años. Entonces, haber interrumpido ese ciclo político a los 4 años y que el gobierno de Junto por el Cambio no haya sido reelegido, me parece que es un objetivo más que destacable, más que importante de subrayarlo. Me parece que el Frente de Todos ha cumplido ese objetivo. Ahora bien, a lo largo de estos 10, casi 11 meses de gobierno, el gobierno del Frente de Todos ha atravesado múltiples dificultades. Me parece que no deberíamos solapar, no deberíamos poner de lado que efectivamente es un gobierno que está atravesando
un momento altamente crítico, un momento altamente crítico en función de la pandemia, que ha afectado las formas más vitales de vivir, de hacer política, de militar, de la vida en común, me refiero a la pandemia, ¿no? Algo que ha conmovido la estructura del ser, ¿no? La estructura del ser humano, y también que nos ha vinculado de otra manera, finalmente, con lo que podríamos llamar naturales. El gobierno al frente de todos está capeando esa tempestad en un mar embravecido. Me parece que lo está haciendo relativamente bien. Dicho esto, al mismo tiempo hay muchas contradicciones que se manifiestan. No sé cuánto tiempo tenemos a disposición y no sé, en todo caso, con qué grado de profundidad podríamos abordar esas cuestiones, pero efectivamente hay un montón de contradicciones problemáticas. El caso Bernie, por ejemplo. Sí. El caso Bernie y la represión en Guernica. Esa es una contradicción mayor, ¿no? Un punto de inflexión del gobierno del frente de todos, y Bernie implica la manifestación de una derecha aborrecible dentro del frente de todos. Y la represión que hemos visto en Guernica con 4.000 efectivos frente a personas que estaban desamparadas, en estado de intemperie frente a la propia... a la propia sí. vida, recuperando la palabrita de nuestras jornadas, ha sido un momento de gravedad absoluta. Ahora sí. mismo, ahora bien, digo, esa gravedad en la cual había caído el gobierno, acoplándose a la figura de Bernie, que habla del derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ha sido también recompuesto ese estropicio por el propio presidente Fernández al acompañar a una de las figuras más interesantes de la política latinoamericana, como Evo Morales, a volver a Bolivia y haber cuidado la vida de Evo Morales y del ex vicepresidente Álvaro García Linera en un momento también de intemperie. Digo, ¿por qué menciono estas dos emergentes? Digo, el caso Bernie y el cuidado de Evo Morales impactó también, me parece, en la elección boliviana, que ha dado vuelta uno de los momentos más oscuros y lúgubres de la historia latinoamericana reciente, me estoy refiriendo al último golpe de Estado en Bolivia. Esas son contradicciones, ¿no? De oscuridad del gobierno al frente de todos y de luminosidad. Bueno, y son contradicciones que están a la vista, con las cuales hay que hacer las cuentas. Y me parece que hay que nombrar pertinentemente esas contradicciones con paciencia, con formas del no enojo, con formas de la crítica, porque el gobierno del frente de todos, que es un gobierno en disputa entre fuerzas que se verifican dentro de su interioridad, cuando hay que aplicar cierta crítica, formas que no nos gustan, me parece que esa crítica hay que aplicarla y de manera vehemente, de manera estricta, para denunciarlas. Pero al mismo tiempo me parece que ese entramado de poder, el gobierno al frente de todos, al mismo tiempo me parece que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo no solo por lo que concierne a la vida del campo popular o de la clase trabajadora, hay que cuidarlo porque cuidando a ese gobierno contradictorio se cuida a este país. Y cuidando a ese gobierno contradictorio se cuida también las formas vitalistas populares de América Latina. Es un gobierno que efectivamente atraviesa, que está metido en el ojo de la tempestad, que está metido en un mar embravecido. Yo creo que hace lo que puede, algunas cosas las hace malamente. Como el caso Guernica. Y luego hay otras cuestiones que también merecen la pena pasarla por el peine del análisis crítico para decir cuáles son las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. Digo, una cosa importantísima para la vida popular es la interrupción voluntaria del embarazo. Otra cosa que me parece que hay que enfatizar fuertemente y de manera totalmente positiva es el impuesto a la gran fortuna. Realmente nos estás dando una agenda
maravillosa para en las próximas semanas. ¿Cómo? Te escucho muy mal. Que realmente nos has dado una agenda maravillosa para seguir conversando en próximas reuniones. Sí, lo que me gustaría, porque te llamamos para hablar de la jornada, pero al final derivamos en otras cuestiones. ¿Querés redondear algo más de la jornada antes de despedirte? Sí, de la jornada quiero decir una última cosa. Se podrían decir múltiples cuestiones, pero como ustedes habrán visto, es una jornada político-académica. Y me gustaría recuperar esa palabrita, porque es una jornada política, porque no es una jornada político-académica, porque está convocada de una universidad que es una institución académica, una institución de educación superior, pero es una jornada política, porque no está organizada alrededor de una disciplina, de un objeto de estudio o de una segmentación del cuerpo de las tradiciones del conocimiento, sino que es una jornada política porque quiere pensar una desmesurada inspiración colectiva, una proyección de los estadios de reflexión de una sociedad que es la universidad, la educación en la Argentina, expuestas en la intemperie de la pandemia, que es una época realmente inclemente. Y la universidad implica repensar eso, ¿no? Las múltiples ideas de la ciencia para extraer de esas ideas una productividad crítica, un jugo ligado esencialmente a la figura del campo popular, de la clase trabajadora, del movimentismo social. Y como habrán visto en ese programa, no hay individualidades, sino que hay colectivos. Por eso también es una jornada política. Porque hay compañeros y compañeras con nombres y apellidos, pero que todos los compañeros y compañeras que van a participar de las jornadas representan organizaciones sociales, gremiales, colectivas. Rocco, como siempre, te mando un abrazo fuertísimo. Hace mucho que no nos vemos. Cuando termine esta pandemia, tomaremos un cafecito. Ojalá. Con mucho gusto y muchas gracias por el interés y la gentileza de siempre. Al contrario, un abrazo grande. Que sigan bien. Hasta luego. Rocco Carbone, filósofo, vive en Argentina hace más de 20 años y, bueno, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento.